Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde. Recuperarse de la comilona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Una vista impresionante y capaz de dejarte con la boca abierta, la de este estadio. Esto es lo que vamos a encontrarnos hoy, según nos comentan, un 4-4-2. Es una alineación que se perfeccionó durante la época dorada del fútbol inglés, pero que se está volviendo a poner de moda como si fuera una bocanada de aire fresco, y es interesante, ¿eh? Las pelotas llegan principalmente al área desde las bandas, pero para ello es esencial que los defensas adelanten líneas y no se limiten a mandar centros. Tendrán que hacerse dueños de los laterales y presionar a los rivales en esas zonas. Acaba de comenzar el partido. Gilberto. Balón en largo. Pase largo hacia adelante. Intenta la genial. ¡Qué bien se sacó el disparo! Interviene y la para. El mérito es el guardameta, claro, pero bueno, tenía que intentarlo. ¡Dispara! De nuevo sin suerte. Igualito que la última vez. Bueno, una tras otra, ¿eh? No ha sido gol de milagro, pero como sigue así, ¿cuánto va el cántaro a la fuente? Decide mandarla hacia adelante. Y eso va a parar justo al medio. Parece que la consigna es abrir el juego a las bandas. Gracias, Inspector Martínez. Bueno, yo... ¡Los han pillado desprevenidos! ¡Golpea el esférico hacia el corazón del área! El Guadalajara marca al rival y presiona mucho en este principio del partido. Los dos equipos han salido con tranquilidad. Aún se están midiendo, están pensando un poquito lo que hacer. Parece que se tienen mucho respeto. Pueden tener una buena ocasión. Balón arriba. La recibe. Aparece para alejar el peligro. El Guadalajara sigue sin disponer de ocasiones claras de gol. Pase largo arriba. Gilberto. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Jesús Molina. Sánchez. Y sigue corriendo hacia la puerta. La juega atrás. Ese marcaje lo obligó a retrasar. Quiere subir el ritmo. Cristian. Se hace con ella. Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. La defensa se siente cómoda dejándolo jugar. César. Balón por esa banda. La controla y tiene espacio. La manda bien lejos para alejar el peligro.
enchufe, es gol seguro. Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. ¡Se le va buscando el remate! Despeja como puede. Un despeje providencial. La pelota encuentra bien a su destinatario. Buen robo de balón y contragolpe. Optan por retrasar esa pelota. Un balón largo buscando amplitud. Muy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. El árbitro acaba de pitar y señala el camino de los vestuarios. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades, pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. El Guadalajara ha apretado a fondo en los últimos minutos para intentar irse al vestuario con ventaja. No les ha dado resultados, vale. Pero como sigan haciendo ocasiones con tanta facilidad, en la segunda parte puede que las cosas se pongan mucho más a su favor. Ninguno de los dos equipos ha marcado. 0-0. A ver si nos divertimos más en la segunda mitad. Vamos allá. Comienza la segunda mitad. Será interesante ver una cosa, y es el efecto que ha tenido el descanso en ambos equipos, ¿eh? Lo que sí puedo asegurar, y además te lo aseguro, es que el marcador no tardará en estrenarse, porque es evidente que los dos buscan la victoria. Pasa a la banda. La manda arriba. Llega y se la lleva de calle. El portero la manda lejos. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Jesús Molina. Gran juego de toque. Decide jugar por la izquierda. ¡Qué buen corte! ¡Justo! ¡Justo lo que necesitaban! ¡Balón arriba! Jesús Molina. Busca una buena jugada. A la segunda parte ya le están empezando a salir las canas y no hay goles todavía. ¡Balón para arriba! Ahí está, para recuperarla. Donde pone el ojo, pone el balón. Se prepara para recibir la pelota y puede haber una ocasión. Queda en nada. Buena capacidad de improvisación, ¿eh? Ha colocado el cuerpo perfectamente y se ha sacado un tremendo disparo. Decide buscar el hueco. Está hecho un mago del balón. Parece que alguien le tiene cierta fobia a los centros al área. Sí, la verdad es que el centro del campo se congestiona cada vez que el rival estornuda. Bueno, tampoco es cuestión de dejarle tan claro a tu adversario que le tienes pánico. Pero supongo que si les funciona, bienvenido sea. Aunque te digo una cosa, lo dudo, ¿eh?
A ver si consiguen dominar el juego de alguna manera. Aquí estamos, esperando a que la cosa se anime. Abre el campo. Jesús Molina. Recuperan la pelota. Ahí han dado listo. Busca una buena jugada. Abre el juego a las bandas. Una lección de juego con oportunidad de gol. Un poco desviado. Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. Esa podría haber sido su última ocasión. Pase a la banda izquierda. Jesús Molina. A ver qué espero, qué bien la pega. Menuda atajada. Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, pero se equivocaba. Golpeado en largo. Eso va a fastidiar mucho al técnico. Demasiado predecible. Ahí está. Es el final del partido. Las defensas magníficas. Los porteros todavía mejor. Hoy no ha sido el día de la delantera. ¿Cómo has visto el partido? Se marchan con un empate. No creo que estén satisfechos del resultado, pero toca seguir trabajando. Termina así la función. Gracias por estar con nosotros hoy, Julio. Gracias. Siempre es un placer trabajar contigo.